Sin pecado concebida, María Santísima. Un saludo muy especial en este martes, donde ya vamos en el día séptimo de la consagración a Jesús por María. Vamos cada día subiendo un escaloncito, conociéndonos, pero sobre todo estos 12 primeros días, como dice San Luis, nos estamos vaciando del mundo, pero que esta consagración nos estamos vaciando de nosotros mismos. Todo eso que hay en el corazón, esas heridas, esos miedos, esos temores, los estamos sacando y se los estamos entregando a nuestra madre. Quiero invitarte que hagamos nuestra oración. San Luis recomienda que estos 12 primeros días oremos al Espíritu Santo. Esta consagración lo necesitamos mucho para que Él con el fuego de su amor nos ilumine. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronta paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo sé que estos días que estamos examinando nuestro corazón, que estamos encontrando de pronto cicatrices o heridas que pensamos que ya no existían o que no sabíamos que habían estado ahí de nuestra niñez, ha ido generando una gran curiosidad. He recibido muchos mensajes de las personas que me dicen: no sabía que tenía este rencor, no sabía que me pasaba esto. Pero tranquilos, calma, no se desesperen, estamos dando un paso a la vez. Un día, un pasito donde vamos a ir reconociendo y donde pueda que esto simplemente sean los primeros auxilios para unos o para otros sea una cirugía de un trasplante de corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, dependiendo lo que Dios quiera y dependiendo la generosidad de nosotros, pero no es que porque allá funcionó y acá no. Dios es el que hace la obra, nosotros dejemos que Él actúe. Y vamos encontrando entonces cuáles son nuestras carencias, en dónde estamos, por qué,
por qué necesitamos tanto amor o por qué muchas veces mendigamos ese amor donde no es. Y aquí tengo un pequeño ejemplo que nos puede como iluminar un poquito de cómo nosotros tenemos ese amor desbordante por un lado y nosotros no somos capaces de verlo. Porque nosotros vemos con ojos humanos y como dice la palabra de Dios, tenemos un corazón muy duro. Por eso estamos sanando el corazón. Hay una pequeña historia de un hombre que fallece, llega al cielo y va caminando por el cielo y encuentra la oficina de Dios. Se mete a la oficina de Dios y ve las gafas de Dios y se las pone. Y empieza a ver el mundo y empieza a ver todo el pecado y toda la maldad. Y mira a su esposa, empieza a buscarle y ve que su esposa ya tiene otro y ve que sus hijas están en la promiscuidad, en la droga. Y él dice, ¿qué es esto? Y en esas entra Dios y él se quita las gafas y le dice, Dios, ¿tú cómo aguantas tanta maldad? ¿Cómo haces para soportar tanto pecado? Y entonces Dios le dice como un papá sonriente, amoroso, y le dice, lo que pasa es que tú no debiste ponerte mis gafas sin antes ponerte mi corazón. Para poder querer ver como yo veo, tienes que ponerte mi corazón. Es una pequeña historia para decir cómo Dios no ve nuestro pecado sin la herida. Dios ve por qué pecamos y qué buscamos. Nosotros vemos solo el resultado, solo el pecado. Y por eso llega la desesperanza, tanto para nosotros como para el otro. ¿Cuántas veces nosotros decimos, usted ya es así, usted no va a cambiar? O con uno mismo, siempre me confieso de lo mismo, esto no avanza, esto no cambia, yo siento que no puedo más. Y perdemos la esperanza. Y no, dejemos ponernos ese corazón de Dios, pedir la gracia al Señor de la compasión y de entender que estamos todos heridos, que todos cometemos pecados porque estamos buscando un placer, porque estamos buscando una felicidad, pero sobre todo porque estamos buscando amor. Ese amor que tiene Dios sobras para darnos en cantidades. Y es lo más importante en la lección del día de hoy, reconocerme amada por Dios. Entonces quiero invitarte a que vamos descubriendo y pensando, ¿qué es lo que no me permite sentirme amada por Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es mi concepto de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Si podemos decir, no, Dios es todopoderoso, Dios es creador de todo, pero ¿para ti quién es Dios? ¿Es tu papá? ¿Y cómo es ese papá? ¿Castigador? ¿Juzgador? ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? Porque escuchamos en ocasiones que dice, castigos de mi Dios. O otros, ¿yo qué le habré hecho a Dios? Porque Dios me está poniendo esta batalla tan dura. Tenemos el concepto de que Dios es ese castigador y no. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ver a Dios, a sentirlo y amarlo con ese corazón generoso. Nos hemos dejado meter muchas mentiras de quién es Dios y desde pequeñitos nos van creando una imagen de Dios por allá, un Dios lejano, un Dios que nos juzga, que nos condena, que nos pide unas cuentas. Y si bien al morirnos, claro que Dios es justicia y Dios es misericordia. No solo ver la justicia, sino ver la misericordia. Ese concepto de lo que te han hablado de Dios, vamos a pedirle al Señor que lo sane, al Espíritu Santo que lo borre con el fuego de su amor y que empecemos a crecer en una experiencia personal. ¿Quién es Dios para mí? Entonces, si tú no lo conoces, que esta sea la oportunidad en este día, hacer una oración y pedirle, Dios Padre, te quiero conocer, te quiero experimentar. Quiero descubrir tu amor por mí. Y no más, no necesitas palabras elocuentes, posturas, simplemente hablar desde el corazón. ¿Cuántas heridas Dios nos sana a través de ese encuentro con Él? Dios nos presenta, nos manifiesta y también muchas veces, de pronto a lo largo de la vida, Dios te ha quitado algo. De pronto pequeñito se murió tus papás, tu mascota,
te cambiaron de casa y era algo que tú le estabas pidiendo, o en Navidad ese regalo de Niño Dios que tanto anhelaba y no llegó, y de pronto como esa decepción te dejó un mal concepto de Dios y has crecido pensando que Dios solo le da al que quiere o que le va mejor a los malos, bueno, no sé cuál sea tu concepto. Pero todas esas heriditas, eso se va quedando ahí como una puntillita por allá, como un chuzito, y como que yo me hago la loca, y bueno, entonces ya estoy en la iglesia, entonces ya voy a misa, entonces sí, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, pero Dios para mí no es nadie, o sea, no tengo una relación de amor con Él. Entonces es importante, ¿por qué? Pues porque nos estamos consagrando a Jesús por María y la hija amada de Dios, en quien encontró su complacencia, a quien la vio llena de gracias, pues es la Virgen María. Y como yo consagrada a la Virgen, no voy a amar a mi papá. Como yo no voy a amar a Dios con ese amor y esa entrega. Cuando Dios le envía a preguntar a la Virgen que si quiere ser la madre de su hijo, la respuesta de Nuestra Señora fue: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se abajó ante Él. Entonces, bueno, confiemos en el Señor. Sobre todo, este día tan lindo es para restablecer esa relación con Dios Padre. Y si ya dices, no, mi relación con Dios es perfecta, yo lo amo, me siento amada, es lo mejor del mundo, bueno, bendita tú y bendito tú que ya tienes ese camino recorrido. Dale gracias a Él y permite que Él te siga conquistando tu corazón. Que no nos vaya a pasar como a Adán y Eva, que creían tener esa relación perfecta, fallaron y desconfiaron de Él y tuvieron miedo y se escondieron. Cuando hablemos del miedo, lo que genera en nuestra vida, hablaremos un poco de esto. Pero esa confianza en Dios, que es papá y que, como ya había dicho, no te ama por tus virtudes, sino porque eres su hijo, hoy inunde tu corazón de amor. Que en este martes te sientas amado de una manera especial por Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. No olvides leer el Tratado de la Verdadera Devoción. Han preguntado dónde este tratado lo venden, en todas las librerías católicas, pero también lo consigues en internet. Puedes buscar en Google Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María. Está en YouTube, en audio, por si te cuesta dificultad leer, pero vamos siguiendo el tratado, que es donde San Luis nos cuenta todo sobre la Santísima Virgen María. Y no olvides rezar el Santo Rosario. Dios te bendiga, la Virgen María te acompaña y que tengas un feliz martes.